Marcos, vamos a saludar al licenciado Eduardo Luis D'Alessio, presidente de D'Alessio Irol, licenciado en Economía, que siempre produce trabajos a veces con Beresten, otro amigo de este programa, y a veces solo. Miren, de paso les adelanto, el miércoles no voy a poder escucharlo porque es horario en que estoy en la radio. Van a producir un Zoom, humor social de cara al proceso electoral. Epa, epa, epa. Bueno, ¿cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, un gusto en saludarlo. ¿Cómo anda usted? Todo bien, por suerte. Bueno, digo, qué lindo tema el del miércoles. Usted va a producir que lo volvamos a llamar. Sí, sí. Sí. Sí, y después va a quedar en el canal de YouTube de Sergio Beresten, así que perfecto. Si lo pierde lo puede volver a ver, y también va a estar en el sitio Dalicio. Perfecto, ahí vamos a ir. Doctor, lo llamaba porque también vi el trabajo que realizaron a propósito de las expectativas en un año electoral, un año de definiciones del empresariado. ¿Qué se indican como los principales problemas el empresariado argentino que tiene el país? No hay novedades en este sentido. Se ha sumado la pandemia, pero la necesidad de una reforma laboral, una reforma impositiva y que haya predictibilidad desde el punto de vista institucional son los tres parámetros para que haya más inversión, más empleo, mayor estabilidad. En este sentido es una demanda que, si bien se agudiza en algunos momentos, es permanente a través de los muchos años que venimos haciendo este estudio para IDEA, ¿cierto? Sí, esto es para IDEA. Pero digamos, es decir, se agudiza el problema y el remedio solicitado es el mismo. Exactamente. Ahora, con respecto a situaciones más coyunturales, se empieza a ver alguna inflexión en la crisis que teníamos ya hace más de 2 años. Si bien las inversiones, el empleo no está aumentando, la caída que se ha notado en las mediciones anteriores parecería estarse frenando, ¿no? Ajá. Como si se hubiera llegado a un piso. Ajá. Incluso, ¿esto nos lo puede explicar un poquito más? Porque es interesante. Claro, todo va a ser porque, digamos, siempre para el empresariado la madre de todas las batallas son las ventas. Claro. Porque de ahí viene todo, ¿no es cierto? Y hay un 40% de las empresas entrevistadas que piensan que va a haber una reactivación en su rubro para los próximos meses. Esto se entiende porque, bueno, se han liberado ciertos sectores de la economía que estaban cerrados, comercios minoristas, espectáculos, deportes, etcétera. Y desde el punto de vista también empresas industriales, porque lo que entiende el empresariado, que es un retraso cambiario, hace ver atractivo a la población comprar bienes semidurables, automóviles, etcétera, incluso materiales de construcción. Y en el área de construcción también hay un optimismo respecto a una reversión de la crisis que hemos tenido en los últimos años. No es menor que el 40% de los entrevistados tenga un optimismo sobre algunos cambios, ¿no? Por eso, si uno toma el promedio puede ser que, digamos, desaliente, pero, digamos, tomando ese segmento, el 4 de cada 10 piensan que van a mantenerlas, que van a aumentar las ventas. Claro. Otros 3 dicen que se van a modificar, con lo cual el balance está mejor que lo que fue en octubre del año pasado. Claro, claro. Bueno, la pregunta es esa, esto es referido al año pasado, ¿verdad? Esto es lo que nosotros estamos, esto que le estoy contando es que piensan que va a suceder en los próximos 12 meses. Claro. Y lo comparo esta columna. Yo en octubre del año pasado les pregunté lo mismo, como hacemos siempre. Claro. Y esta vez encuentro más optimismo que lo que encontré en octubre. Claro. No es euforia, pero sí es un cambio de tendencia. Claro.
¿Y cuáles, ya usted mencionó, o sea, los bienes, los sectores que tienen que ver con bienes semidurables, los sectores que tienen, que están ligados a la construcción, y ahora se agregó algo interesante, entiendo yo, si es que, bueno, depende cómo sea el financiamiento, hasta 30 cuotas para algunos rubros, ¿no? Sí. A ver, esos son incentivos al consumo. En rigor de verdad, uno sabe qué inflación va a haber en 30 meses, con lo cual es como inyectar subsidio, en realidad. Ah. ¿Es cierto? Yo no sé cuán amplio será y en el total de la economía cuál será el real impacto. Que es positivo no me cabe la menor duda. Lo que no tengo idea es hasta qué punto, qué dimensión va a tener el volumen de crédito, porque a ese seguramente se va a volcar a precio, o sea, va a ser mayor presión sobre la demanda, no habiendo mayor oferta, porque sabemos que las importaciones están muy reguladas y que las empresas no están invirtiendo para aumentar su producción. Entonces, mayor demanda, lamentablemente, en esta economía que adolece de varias fallas, va a precio. Doctor, ¿y qué pasa con la inversión? La inversión se está manteniendo. Lo que, digamos, quienes van a aumentar la inversión es el 20% de las empresas, pero van a disminuir casi el 40%. Y lo que es peor, en la medición anterior, las que iban a invertir tenían planeado invertir un 15% como estimación sobre su nivel de ventas, y en esta medición da 10%. O sea, hay una la caída de inversiones en cantidad de empresas y en proporción de cada una de ellas es un síntoma de que no existe un horizonte claro, lo cual es entendible frente al proceso eleccionario que evidentemente va a producir algún tipo de cambio, digamos, no sé si cambio, no es buena expresión, es suficientemente conmocionante como para incluir el wait and see que dicen los americanos, esperemos a ver qué pasa, ¿no? Claro. Y eso se deduce del cambio de inversiones. Claro. Doctor, ya le pregunto como economista, ¿cuánto tiempo más podemos estar sin arreglar lo de fondo, que es con el fondo? Y yo creo que el reloj está corriendo. Uh-huh. El reloj está corriendo porque esto lo demuestra. Si no se arregla con el fondo, las inversiones no van a venir, van a faltar insumos y capacidad productiva en una demanda que se necesita que sea creciente, indudablemente puede influir en los precios y en la falta de empleo genuino, con lo cual desde mi punto de vista no hay vuelta atrás. Yo creo que el ministro Guzmán sigue adelante con la negociación y que finalmente se va a cerrar con el fondo. Lo que pasa que, como no es políticamente correcto, se está tirando a las largas para esperar que pasen las elecciones. Pero gane quien gane esta parte de la contienda electoral, si no se firma con el fondo, creo que va a estar el problema muy serio. Y con la inflación, doctor, ¿por qué no le podemos encontrar la vuelta? Porque hay un problema endémico de que gastamos más de lo que recaudamos, con lo cual hay más pesos en la economía que bienes y servicios. Entonces cada uno tiene que valer más para poder equilibrar la ecuación. Discúlpeme, pero yo me acuerdo, yo soy economista, sí. Requiero efectivo, pero economista al fin. Y a mí me parece que es lógico, no es ser monetarista, es tener sentido común. Si hay más pesos para los mismos productos, cada producto va a valer más. Y este es un círculo del cual no hemos podido salir. Todos los ingresos vienen del sector privado, y quien los consuma es el sector público, o
consume más de lo que obtiene. Y para equilibrar la ecuación, seguir aumentando los impuestos es materialmente imposible. Existe, ahora volviendo a mis recuerdos de economista, la teoría de la curva de Lefebvre. Y llegado a cierto punto, cuando se aumenta la importa de los impuestos, baja la recaudación, no sube. Porque el premio a la evasión es cada vez mayor. ¿Cómo no le voy a recordar la curva de Lefebvre, que casi me bochan en economía? Por esa famosa. La sufrimos todos los días. Ay, sí, es así. Y cuando uno después se da cuenta el impacto en la realidad, ahí la entiende en forma rápida, ¿no? Bueno, licenciado, muchísimas gracias. Y recuerdo entonces a todos la charla esta que se va a poder ver, supongo que en el canal de ustedes, me pasa las precisiones. En el canal de Berenstein. Este miércoles a las 10 de la mañana, miércoles 4 de agosto, un tema no menor. Y no le pregunto porque sé que todavía no tienen los datos. Humor social. Pero, de cara al proceso electoral. ¿Usted arriesgaría alguna mirada? Yo creo que la pelea que hay en Juntos por el Cambio le está trayendo un impacto que puede influir en las elecciones. Hay datos muy, muy atractivos y bastante novedosos al respecto. Uh-huh. Así que va a haber que esperar al miércoles. La última pregunta, ¿le puede influir para bien o para mal en su expectativas? Para mal, en este sentido, la división, la división dentro de esta fuerza, lleva a que hay un grupo de estos indiferentes que están en el medio, que empieza a decir, al final son todos iguales, y eso no le va a venir bien al frente de todos, y sí le va a poder enriquecer algunos puntos para frente de todos. Pero no le viene bien a Juntos por el Cambio y podría beneficiar al frente de todos. Sería así. Exactamente. La traducción. Bueno, doctor, esperamos esta charla y estos datos duros que nos va a dar a conocer el próximo miércoles. Un abrazo muy grande. Gracias, Gracias, hasta luego. Bueno, el doctor Eduardo D'Alessio, presidente de D'Alessio Airol, que todos los años para octubre realiza esta encuesta sobre las expectativas y los problemas para ideas, ¿no? Para de los empresarios. Bueno, la buena cosa es que parece ser que tocó un piso la negatividad o la expectativa, bueno, la realidad, la expectativa que tienen los empresarios del futuro. 40% que no es menor, están pensando en que puede irle mejor. Estás